Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos, qua vitas in celis, ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, sicut oculi ancilla in manibus domine sue, ita oculi nostri ad dominum Deo nostrum, doni misereatur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repletis sumo despectione, quia multum repletis anima nostra, opprobrium abundantibus de specie superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michele Arcangelo, defende nos in prelio contra iniquitia insidia diabolis te presidium. Impere ille Deus supplice peccamur, tuque prince ministre celeste, Satanaios, quae spirito maligno, per la perdizione animale per vagando in mondo divina virtuti in inferno detrude. Amen. In nomini Patris e Filii e Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis del Padre José Manuel. Me alegra que estén viendo el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. No se nos olvide el deseo de Dios, nuestro Señor, manifestado por la palabra de San Pablo a Timoteo en el capítulo, en la primera epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Cuidado que nos homines vulsa fiere, esta añición en veritate venire, que nos, Dios quiere que todos los hombres se salven llegando al conocimiento de la verdad. La verdad es nuestro Señor Jesucristo, sus llagas, su sangre, su sufrimiento, su Santísima Madre, su Iglesia, su doctrina, sus dogma, su moral y su culto. Eso es, ahí debe estar toda nuestra plenitud para encontrar la vida espiritual.
la traducción del Salmo, que no se les olvide el Salmo 122, que ojalá tratáramos de rezarlo más a menudo, no solamente con el video, para el quejido a la majestad de Dios, suplicando por la iglesia. Yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las de su señora. Así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrevó ya con exceso del desprecio y lo rico de la irrisión de los soberbios. Ya sabemos quiénes son los soberbios, los que no se someten a Cristo. Quieren someter a Cristo, pero ni siquiera al capricho de ellos, sino cumpliendo las órdenes de los entes internacionales. No están, porque si no ellos fundarían sus propias religiones, harían sus propios dogmas, su propia moral y fundaría sus propios ritos, la iglesia de Bergoglio, la iglesia de James Martin, la iglesia... No, ellos están obedeciendo a las multinacionales, a los objetivos de la élite para aplastar el catolicismo. Entonces ellos siguen aparentando que son católicos y lo que hacen es, mientras tanto, minar. O sea, es un disfraz de catolicismo. Pero acuérdese que esa gente está excomulgada, y eso lo dice el Papa Pablo IV. Y precisamente por ahí veía que unas personas que hacen videos defendiendo es que la fe católica, diciendo ahora que la bula del Papa Pablo IV, ex apostolatus officium, dice que ya estaba abrogada. Si Dios me da vida, el domingo trataré ese tema, porque es muy delicado ir a decir semejante cosa tan absurda. Vamos a continuar entonces con el pecado original. En las miniaturas, que son las figuritas que se colocan para anunciar el video, he tratado de colocar, por ejemplo, el pecado, les coloqué ese ejecutivo que tiene toda la gente sujeta entregándole cuentas del video anterior del catecismo. Es la soberbia, ahí es la soberbia, la preponderancia, la prepotencia, el deseo de sacar pecho y decir que es el más importante y sujetar a todos los demás en sus juicios. Y eso, el pecado de la soberbia es la matriz de todos los demás pecados. La soberbia es el pecado, sale ahí todo lo demás. El pecado de soberbia, acuérdense que Satanás pecó por soberbia, no quiso arrodillarse ante Cristo. No serviré, haré lo que se me viene a mi gusto. Entonces, por eso coloqué. Y para este tema he colocado la esquelita del purgatorio, porque ustedes saben que es un dogma de fe la existencia del purgatorio. La gente hoy en día cree que eso es puro cuento, y uno lo nota por el poco interés que tienen en mandar decir y celebrar la Santa Misa por las almas del purgatorio. Nada. ¿Por qué? Porque piensan que de pronto es una mentira, que el purgatorio no existe. Yo no sé, a mí me da a veces es como, no sé, espanto de ver esa incoherencia de la gente que se dice que espera entrar al cielo y no hace absolutamente nada. Absolutamente nada. Les dice uno, mire, por favor, para ir a la misa, córtese el cabello. No, yo no me corto el cabello. Yo prefiero no asistir a la misa, me han dicho. O sea, démonos cuenta. ¿Qué sacrificio hacen? ¿Toca es que hagan lo que les da la gana? No. Las cosas de Dios, nuestro Señor, nos entrega es una cruz, una sujeción. Él nos manda un yugo. Yo no estoy inventando. Él dice, mi yugo es suave, mi carga ligera. El yugo de Cristo, su carga es ligera porque Él la carga, Él la lleva por nosotros. Entonces, pero tenemos que bajar la cabeza y desear que Él sea el que protagonice nuestra santificación. Pero si queremos hacer lo que nos viene en la cabeza y todavía pensando entrar al cielo, yo no creo. Entonces todo eso es pecado de soberbia, yo, no lo que me mande, sino lo que a mí me viene en gana. Seguimos entonces con el pecado venial. Pecado venial es la transgresión leve de la ley de Dios. Venial viene de la palabra venia, que significa perdón, y se denomina así porque se puede perdonar más fácilmente. Un pecado puede ser venial de dos maneras: cuando la materia es leve y cuando la materia es grave, pero la advertencia o el consentimiento no han sido completos.
Acordémonos lo que la vez pasada, pecado mortal es decir, hacer, pensar, desear o omitir algo contra la ley de Dios, la ley humana, en materia grave, con plena advertencia y pleno consentimiento. Tres cosas, materia grave, plena advertencia, eso es mortal. Ahora el pecado venial, aquí nos dice que es de dos maneras, cuando la materia es leve, cuando la materia es grave, pero sin la advertencia y el consentimiento no han sido completos. O sea, si falta eso, la plena advertencia, ya es pecado venial. Un pecado puede ser venial de dos maneras, perdón. Una nota dice, si falta por completo la advertencia y el consentimiento, podrá haber falta material, pero no pecado formal. Si falta por completo la materia de pecado, podrá haber imperfección, pero no pecado. Sin embargo, en este último caso, puede haber pecado si se obra con fin torcido, por ejemplo, adornarse o dar limosna por vanagloria. Debemos evitar, o sea, por ejemplo, cuando una niña se pone un traje que sabe que es para excitar desde el momento que se está colocando allá frente al espejo, ella está cometiendo pecado mortal porque ella está cargando con todos los actos impuros que los jóvenes al verla y provocados por esa incitación, ese exhibicionismo, pues se está cargando con todos esos pecados y está cometiendo pecado mortal. Ahora, si ya es que no tiene más la pobre y le regalaron un vestido que no le queda, que no es lo suficientemente modesto, ella no tiene la culpa porque no tiene más, y ya habrá otra cuestión que mirar. Dice, debemos evitar con todo cuidado el pecado venial porque conserva, aunque en forma menos grave, los caracteres de desobediencia a Dios, el desprecio a Dios y la ingratitud para con Dios. El pecado venial, entonces, sí conserva los caracteres de desobediencia, conserva el desprecio y la ingratitud a Dios. Entonces, no puede caber dentro de la caridad. Usted sabe que la caridad es el amor íntegro a Dios. De ahí viene San Agustín cuando dice que quien tiene caridad puede hacer lo que quiera, porque nunca va a cometer un pecado venial, jamás va a cometer un pecado porque no va a desobedecer a Dios, así sea en cosa mínima, no lo va a despreciar porque el máximo grado de amor que tiene en su alma es para Dios y no va a ser ingrata porque, Dios mío, eso lo llegan a hacer los santos. Disminuye el fervor de la caridad, trae gravísimos castigos en el purgatorio. Como les decía, por eso les coloqué la estampita del purgatorio. El purgatorio es un dogma de fe que hoy en día la gente piensa que es pura fantasía. Eso es problema de la incredulidad. Además, nos lleva insensiblemente al pecado mortal. En efecto, el pecado venial disminuye la gracia por falta de correspondencia y aumenta la inclinación al mal por falta de lucha. Y así llega un momento en que el alma no tiene fortaleza suficiente para rechazar el pecado mortal. En esta misma nos enseña claramente la Escritura, quien desprecia lo pequeño, poco a poco caerá en lo grande, Eclesiásticos 19:1. Un pecado venial puede convertirse en mortal de varios modos. Primero, por parte del que obra. Segundo, por ciencia errónea. Tercero, por un fin gravemente malo, como mentir para cometer un hurto grave, y por peligro próximo al pecar, como una mirada curiosa. Por parte de la materia, cuando éste reúne como pasa en los hurtos sucesivos. Por parte del prójimo, si éste recibe escándalo grave. También, como ya lo dijimos, hay pecado grave cuando hay dos, desprecio formal de la ley o del legislador. La imperfección. Imperfección es la transgresión voluntaria de la ley o la transgresión, perdón, la imperfección es la transgresión involuntaria de la ley o la transgresión voluntaria de lo que no es obligación sino simple consejo. Por ejemplo, los movimientos involuntarios de ira.
sensualidad, envidia, las distracciones involuntarias, obrar contra el consejo recibido, etc. Omitir una cosa de simple consejo no es pecado, como la misa diaria, el rosario, etc., con tal que no se omita por desprecio o fin pecaminoso. Aunque la misa, ustedes saben que la misa es obligación, precepto, los días festivos, los domingos y días festivos, y la asistencia a misa entre semana es voluntaria, obligación, domingo y festivos, y devoción diaria. Pero el rosario, ahí sí ya es otra cosa, porque acuérdense que es una desobediencia, puesto que el Señor dice, orar sin interrupción, no dejéis de orar, es un mandato, no dejéis de orar. Entonces, si la persona deja el rosario por cualquier cosa, yo diría que sí está cometiendo un pecado grave, porque está desobedeciendo al mandato de Cristo, que es rezar el rosario. ¿Por qué el rosario? Porque el rosario, ustedes saben que lo que se medita en el rosario es la vida de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, acompañado del saludo a la Virgen Santísima, de la glorificación de la Augusta Trinidad y otras oraciones. Por lo tanto, con eso se está cumpliendo perfectamente en la oración. Y por eso, pues yo pienso que el rosario, dejarlo así por dejarlo, además usted sabe que el demonio aprovecha y de una vez va, ese sí no está durmiendo ni está sacando pretexto para dejarnos en paz, él está es al acecho como una rata hambrienta, como dice San Pedro, el primer papa, como león rugiente buscando a quien devorarse. Entonces yo digo que aquí en este caso sería la misa diaria, no, o sea entre semana, pero el rosario con la oración, yo creo que eso sí, nosotros debemos meternos en el cerebro que el rosario es diario porque el mandato de Cristo dice orar sin interrupción. Es un mandato, es una exigencia para que podamos vencer la tentación, para poder, perdón, crecer en la vida espiritual, es la constancia en la oración. Entonces, no sé, ustedes analicen. Omitir una cosa de simple consejo no es pecado, como la misa diaria, el rosario, con tal que no se omita por desprecio o fin pecaminoso. El problema de omitir la oración diaria es ir echando para atrás. Donde no hay materia de pecado, esto es la ley que obligue, no hay pecado. Ahora, hay que entender que una persona que esté enferma, si ya se puede decir que esa enfermedad la puede ofrecer como sacrificio de oración. Pero si es por exceso de trabajo, no, porque está dando preeminencia a las cosas materiales y no a lo espiritual. Y además que si llega muy cansado, para eso pues mejor que lo rece en la madrugada, en la mañana, para todo el día. Y si está muy cansado, pues ahí está, ofrezcalo como sacrificio precisamente. Donde no hay materia de pecado, esto es la ley que obligue, no hay pecado, menos por parte del objeto, aunque si puede haberlo por las circunstancias, por ejemplo, si hay escándalo o un fin culpable. Si actos que no obligan bajo pecado, no omites por desprecio, respeto humano, por mortificar al superior, etc. La razón es que un fin malo pone pecado donde no hay materia de pecado y vicia las obras indiferentes y aún las buenas. Respecto a la pereza, conviene advertir que no es pecado, sino cuando lleva a quebrantar lo que es materia de pecado, no lo que es de simple consejo. Por otra parte, el cristiano debe apreciar sobremanera estos importantes medios de santificación y valerse de ellos para asegurar su perseverancia, aun cuando no sean estrictamente obligatorios. Diversas especies de pecado. Son específicamente diferentes los pecados que son de diferentes naturalezas, por ejemplo, el robo y la mentira. Principios son específicamente diversos.
Los pecados que se oponen a las diversas virtudes, por ejemplo el robo que se opone a la justicia y el odio que se opone a la caridad, los que oponen a la misma virtud por exceso y defecto, por ejemplo la presunción, exceso de esperanza y la desesperación, falta de ella. Los que se oponen a los diversos objetos de una misma virtud. En efecto, hay virtudes que encierran objetos o bienes que son moralmente distintos en la estimación de los hombres. Así, por ejemplo, la virtud del juicio comprende cuatro bienes diferentes: la vida, la fama, el honor y la propiedad. En consecuencia, son pecados diversos: el homicidio, la murmuración, la injuria y el robo. También son pecados específicamente diversos el perjurio, la blasfemia y el sacrilegio, porque quebrantan diversas bienes de la virtud de religión. En el mismo sacrilegio hay que distinguir entre sacrilegio real, el personal y el local, porque la cosa, la persona y el lugar sagrado vienen a ser objetos diversos. Son también pecados específicamente diversos los que quebrantan leyes o preceptos dados por motivos diversos. Por ejemplo, quien omite una misa que debe oír por ser domingo y por cumplir una penitencia. Importancia práctica. Esta cuestión tiene importancia práctica porque en la confesión estamos obligados a acusar la especie del pecado, las circunstancias que cambian la especie. Acusamos la especie del pecado cuando declaramos la virtud quebrantada. Y si la virtud tiene varios bienes o modos opuestos, ¿cuál de estos bienes o modos hemos quebrantado? Así se pecó contra la religión. Hay que explicar si fue con blasfemia, perjurio o sacrilegio, y la clase de este. Si se pecó contra la esperanza, si fue por presunción o por desesperación. Mudan de la especie del pecado solamente aquellas circunstancias que a malicia de un pecado juntan la malicia de otros, de suerte que se quebrantan dos mandamientos o dos virtudes. Por ejemplo, si se roba una cosa sagrada, se violan a un tiempo la justicia, que está robando una cosa, y la religión, porque es una cosa destinada al culto, es cosa de Dios. Si se comete adulterio, se violan la castidad y la justicia. Si se odia a los papás, se viola el cuarto mandamiento, que honra a tu padre y a tu madre, y el quinto mandamiento. Si se calumnia, se violan la caridad y la verdad. Y si se causó daño con la calumnia, también la justicia. En estos casos, la nueva malicia es una circunstancia que muda la especie del pecado. Diversos números de pecados. Cuando se trata de pecados específicamente diversos, no hay dificultad en distinguir su número. Así, si alguno mata y roba a la vez, es claro que comete dos pecados diferentes, el homicidio y el robo. Pero puede haber dificultad cuando se trata de un mismo pecado. Por ejemplo, a veces no sabe uno si se repite el pecado o si solo se prolonga. Si se repite, hay varios pecados. Si se prolonga, no hay sino un solo pecado. Pasamos a exponer los principios. Cuando la mala acción incluye varios objetos diferentes, se cometen tantos pecados cuantos objetos hay. Esta regla se aplica a pecados internos y a pecados externos. Así que quien roba de una vez a dos personas comete dos robos, dos hurtos. Y quien admite de una vez mal deseo hacia dos personas comete dos malos deseos, dos pecados. Excepción: cuando los objetos se presentan formando un solo todo moral, por ejemplo, si se roba a una compañía o si calumnia a una comunidad, no hay sino
un solo pecado. Cuando la mala acción tiende a un solo objeto, hay que distinguir entre pecados internos y pecados externos. Los pecados internos constituyen nuevo pecado cada vez que se renueva el consentimiento. El consentimiento se renueva cuando se vuelve a dar después de interrumpida, ya de interrumpido. Ya se trate de interrupción voluntaria, cuando uno rechaza formalmente el pecado, o intencionalmente torna la atención a otra cosa. Ya se trate de interrupción involuntaria, por ejemplo, por sueño o distracción. Los pecados externos constituyen nuevo pecado cada vez que se hace el acto completo, o cada vez que la voluntad descansa una parte del acto sin intención de llevarlo adelante. Así quien lee un libro malo comete un solo pecado mortal, pero si su intención fue leer solo un capítulo, después al leer otros comete nuevo pecado. Excepciones a las dos últimas reglas: cuando los pensamientos, deseos y actos externos están unidos por su causa, proceden de un solo brote de la pasión, constituyen un solo pecado. Por ejemplo, quien en un brote de ira admite varias veces pensamientos o deseos de venganza, o comete varias injurias. Cuando los deseos o actos están unidos por un solo efecto, esto es cuando van ordenadas a un solo acto principal que la abarca a todo, forman un solo pecado, menos que se interrumpa voluntariamente. Así el ladrón que durante una semana acecha y prepara los medios, o el que lee un libro malo durante varios días, o el que teniendo intención de robar tres cargas de trigo se las roba una a una, no comete sino un solo pecado, a menos que voluntariamente desistan de su mal empeño y después vuelva a él. Esto no puede tener lugar cuando se trata de malos pensamientos, ya que estos, por no estar encaminados a ningún acto, no pueden estar unidos por sus efectos. Sobre estas tres cuestiones de la distinción teológica, numérica y específica de los pecados, tengamos presente estas normas. Primero, ilustrarnos en la materia estudiando bien. Segundo, consultar al confesor si es necesario en dudas que tengamos. Tercero, quedar tranquilo después de estos dos cuidados, porque es materia complicada en que fácilmente la ignorancia es invencible. Vamos a dejar acá, y esto es importante porque sucede, y a mí me ha sucedido, que personas llegan y dicen: padre, me confieso de lascivia. Yo ya les había hablado en un video. Pero lascivia, ¿qué es la lascivia? ¿No es lascivia? Lascivia. Entonces, pero lascivia, entonces yo les había explicado en ese video, la lascivia se manifiesta de muchísimas maneras, con miradas, con pensamientos, con toques de la sola persona, toques correspondidos, actos que son naturales, actos que van contra la natura. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso decir que se confiesa contra la lascivia? De la lascivia, confiésese, yo forniqué, y aquí donde está, forniqué tantas veces, y esas veces la hice natural o contra natura. Eso no es ahí redondeando así todos santos, porque no, yo pequé lascivia, lo que yo les decía a esos confesores, esas penitentes, que no, yo no, ni siquiera me tocó, ni siquiera, yo nunca, nunca he tenido un pensamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tienen absolutamente nada, ningún conocimiento de la santidad de Dios, no tienen ningún conocimiento de lo horrendo del pecado, de que Dios es un orden indescifrable, es una perfección inexplicable, ese abismo de perfección que tiene la sustancia de Dios. Y que para nosotros llegar a ver a Dios, que es la visión beatífica,
No podemos llevar ni un nudo de desorden. Es el pecado. Entonces, ¿qué hace? Busca esos nudos y los suelta. Para eso dejó la confesión el Señor. Para eso dejó el arrepentimiento el Señor. Pero no, nudo tras nudo, nudo tras nudo. ¿Y yo qué? Yo no he hecho absolutamente nada. Esa gente, yo no creo que se salven. La gente que toma las cosas de Dios de burla. Eso es burlarse de Dios, eso es burlarse, eso es no tener ni idea de con quién se están, a quién desean. Usted sabe que, como dice el Salmo, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca. Esas corrientes de agua son la gracia de Dios, la paz interior, pero esa paz interior, esa gracia de Dios no se da sino a los humildes que reconocemos nuestra miseria, nuestra nada. Pero el soberbio no puede disfrutar de esas corrientes de agua. Se irá a las aguas contaminadas, a los desechos de la ciudad, a beber de esa podredumbre que es en el infierno. Pero de Dios no, porque la sentencia está dada. Yo soy santo, vosotros sois santos. Y si no somos capaces de hacerlo, pues humillémonos, digamos, Señor, mire esta llaga purulenta. Por favor, tenga piedad de mí. Es el derecho que yo tengo. Viniste a salvar lo podrido, pues yo soy lo podrido. Pero para eso se requiere una pizquita de humildad, cosa que hoy en día desde todas partes no hacen sino enseñar, es la soberbia. Ríanse de Dios, ríanse de Dios. Ave María Purísima. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terra, Domino vobiscum et cum spiritu tuo, benedicamus Domino Deo, gracias. Benedicat vos omnipotens et misericordominus, Pater, et Filius, Espíritu Santo. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.